dices eso, o sea, tu marido te ha puesto los cachos en ese carro, ¿ya? Públicamente, ha sido humillada, cachuda. Magaly Medina muy molesta reacciona a la promoción que le hicieron a Pamela Franco en el programa América Hoy, donde la expareja de Cristian Domínguez lo contará todo. Te presentas al estudio en el mismo carro. No pues, así lo hayas desinfectado, así, lógico, así lo hayas pulido con Clorox, así le hayas, no, echado todos los perfumes, o en todo caso, si te prestaste o le prestaron un carro parecido, no pues, no entro en carro, entro en bicicleta, entro caminando, con la frente bien alta, no sé. Para Magaly Medina, este hecho habría sido muy vergonzoso. ¿Cómo es posible que a Pamela Franco la presenten en un carro parecido en el que Cristian Domínguez le fue infiel con Mari Moncada? Ahora, lo que a todos nos interesa saber y nos tiene en vilo, nos tiene en suspenso, es cuáles son los argumentos que va a tener Pamela Franco el día lunes y qué es lo que va a decir sobre la supuesta relación que habría tenido en los años 2018 y 2019 con Cristian Cueva. Eso. Para Magaly Medina, la verdadera razón de la entrevista de Pamela Franco debería ser, o deberían preguntarle por la relación que tuvo con Cristian Cueva. Aquí te dejamos el audio donde Magaly Medina revela más detalles sobre esta entrevista de Pamela Franco en el Auto Rana. Porque claro, el programa Mande Quien Mande ha recibido la mejor publicidad que haya podido tener. Porque lógicamente todos va a tener la misma suerte que tuvo América Hoy. Que claro, tenían a Domínguez en su planilla y lógico es que lo sentaron a hablar. Porque tenían su exclusividad. ProTV, que es la dueña de Esto es Guerra y de Mande Quien Mande, tiene en su planilla a Pamela Franco. Así que ni modo que no la sienten, tienen que sentarla. Todavía le han hecho grabar una publicidad bastante denigrante, a mí me parece. Creo que teníamos por ahí la publicidad de la promoción con la que están vendiendo la entrevista de este lunes. La hacen aparecer a ella. Miren, a mí me dice eso. Seas mi jefe, me tengas en planilla, lo que tú quieras. Pero a mí no me vas a hacer que yo haga la promoción en un carro similar, o de repente quién sabe si es el mismo, en el de Lampay. O sea, a mí me dices eso. O sea, tu marido te ha puesto los cachos en ese carro, ¿ya? Públicamente, ha sido humillada, cachuda. Y tú, para promocionar la entrevista donde dices que vas a hablar de este Ampay y de otras cosas, te presentas al estudio en el mismo carro. No pues, así lo hayas desinfectado. Así, lógico, así lo hayas pulido con Clorox. Así le hayas, no, echado todos los perfumes. O, en todo caso, si te prestaste o le prestaron un carro parecido. No, pues, no entro en carro, entro en bicicleta. Entro caminando, con la frente bien alta, no sé. Y todavía le ponen ahí de fondo, ¿no? El carro de Lampay, el auto rana, le ponen la foto de Cristian y ella entra bien campante. Aunque esa promoción, quiero decirles a los creativos de esa promoción, que quedaron bien desfasados. Porque ahora ya no nos interesa el auto rana. No nos interesa cómo se sintió ella cuando vio el Lampay al lado de Cristian Domínguez. Ahora, lo que a todos nos interesa saber y nos tiene en vilo, nos tiene en suspenso, es cuáles son los argumentos que va a tener Pamela Franco el día lunes y qué es lo que va a decir sobre la supuesta relación que habría tenido en los años 2018 y 2019 con Cristian Cueva. Eso. ¿Y por qué ella, cuando esto era público, notorio, se sabía todo, por qué se habría metido en una relación con un hombre casado? Si es verdad o no que viajó a Brasil, si es verdad o no que viajó a Rusia, cuando Pamela López, la esposa de Cueva, la había mandado Cueva a que termine de hacer su embarazo de alto riesgo aquí en Lima, en los dos sitios, cuando él estaba en Brasil, él manda a su esposa a Perú, acá a Lima, para que con tranquilidad y paciencia lleve el embarazo, porque ella ha tenido siempre embarazos de alto riesgo. O sea, todo eso queremos saber. Entonces, la camioneta en esa publicidad sale sobrando. Ya nadie quiere saber. Y se han dado cuenta además que ahora todos estamos hablando de Pamela Franco y de Cueva y de Pamela López. Pero nadie está hablando de Cristian Domínguez. Quedó en un segundo o tercer lugar.
Claro, eso no quiere decir que él no sea cuestionada, él y su comportamiento. Está en terapia. Estará buscando nuevas víctimas. Nuevo club de fans. Ese no va a ir a terapia. Él tiene que ir a un psiquiatra, ya lo han dicho los especialistas. Bueno, seguiremos hablando luego, pero, como les dije, todos estamos atentos al lunes. Y, por supuesto, a mi programa, porque como acá yo no tengo en planilla a nadie, o sea, tengo la libertad de hablar y de decir lo que realmente pienso. Y además, por supuesto, hay cosas que no he dicho, cosas que no he hablado, porque eso es algo que le he prometido a Pamela López y yo respeto mis promesas. Así que empecemos el programa recordando, porque ayer hemos visto que Cueva es muy aficionado a las canciones de Pamela Franco, tanto así que en su playlist de YouTube todas las canciones son canciones de Pamela Franco. Bueno, pero él siempre ha sido cantante frustrado. O sea, no tiene voz, pero igual canta. Claro, le gusta la chicha y le gustan las canciones de Pamela Franco. Y por supuesto que la mejor manera de expresarse que él ha tenido es cantando. Y lo hace donde va, fiesta, matrimonio, boda, bautizo, no sé, donde sea. Juerguero es pues Cueva. Cueva, al igual que muchos jugadores de fútbol, son juergueros. Y está bien, pueden serlo. Pero de repente en sus momentos de relajo, en que no tienen jugadas, en que no tienen campeonatos, pero claro, con moderación, pero ellos no conocen la palabra moderación, muchos de ellos, y Cueva no. Han visto la cantidad de videos que existen sobre Cristian Cueva y sus días de relax, muchísimos, y sus días de jarana, sus días de chela, sus días de trago. El cervecero es él, la encarnación del cervecero, pero bueno, y es un jugador, se supone, de alto nivel. Un jugador que debería tener una disciplina para mantener bien su cuerpo y su estado físico. Pero bueno, acá el público peruano, a los jugadores de fútbol les perdonan todo. Bueno, pero nosotros no, porque no alcahueteamos absolutamente nada ni a nadie. Y bueno, hay algo que me llamó la atención. Nosotros encontramos unas imágenes de la boda de Brunella Horna, donde ambos Christians con las Pamelas estaban juntos en esa boda, ¿ya? Ahora, recién, cuando lo sacamos, ¿no? No se había dado cuenta. Estaba en su boda, pero ella no comentó. Entonces, hoy día o ayer creo que fue, ¿no? Brunella Horna, recién comentó que para ella eso fue un problema. Tener a los dos Cristian y a las dos Pamelas en la misma reunión, que era su boda. Entonces, contó que había sido un problema para ella. Porque, claro, si Cristian Cueva perteneció al César Vallejo, el equipo de los Acuña, lo lógico es que muchos rumores ahí se conocían. Y no olvides suscribirte para estar enterado de la actualidad peruana y las mejores noticias del momento.